Bien, bien, estamos empezando a agarrar ritmo, así que la verdad que se hizo una buena práctica de fútbol. Terminamos una buena semana de trabajos intensos, así que creo que la terminamos de la mejor manera con 60 minutos de fútbol. Y hoy se vio que jugaron bien, se mostraron muy, tocaron bien los pases, jugaron muy por abajo. Eso es lo que te trata de inculcar el cuerpo técnico hasta el momento. Sí, sí, fue un poco lo que también hicimos con el Boy, a pesar de que el resultado no fue el que queríamos, pero se trató de jugar de la misma manera, así que abrimos bien la cancha, tratamos de jugar por abajo y aprovechar bien los espacios. Un balance positivo entonces para estos. Sí, sí, sobre todo de los trabajos que estamos haciendo, de la semana que son bastante duras, en la cual no hemos tocado mucho la pelota y bueno, ser amistoso con el equipo de primera y que no se vea la diferencia, creo que es importante. Y también lo que vimos que los jugadores, la base siempre está, el 5, el delantero, los defensores son casi los mismos que el torneo pasado, eso ayuda bastante, ¿no? Sí, sí, fue un poco la idea de los dirigentes del cuerpo técnico, tratar de mantener la base y seguir por el camino que terminamos la racha positiva en los últimos 10 partidos. Y ahora se viene otra semana dura de entrenamiento, ¿no? Sí, sí, tenemos que seguir por el mismo camino, trabajando de la misma manera, porque después tenemos 40 partidos muy difíciles. Muchas gracias. No, hasta luego.
Ayer trabajamos el turno tarde físicamente, así que a medida que vayan pasando los entrenamientos nos vamos a ir soltando un poquito más, pero creo que el equipo está bien porque siempre intenta jugar y eso es bueno. Sí, así que de a poquito le vamos a ir agarrando la mano a lo que quiere Blas y sabemos que el equipo quedó con una base ya que jugadores que venían jugando y bueno, nosotros que nos estamos acoplando vamos a tratar de hacer las cosas para que salga lo mejor posible, ¿no? Sí, estábamos hablando de que no se juega mucho al pelotazo, sino que se intenta jugar por abajo. Eso es lo que quiere inculcar el cuerpo técnico, ¿no? Sí, sabemos que es lo que te lleva después a tener buenos resultados, siempre intentar jugar. Sabemos que también no tenemos ese referente de área donde podemos tirarle pelotazo. Sabemos que lo tenemos a Dani, que va siempre, viene a buscar la pelota al piso. El Miribillo que siempre intenta jugar, donde lo encontramos, intenta darse vuelta y siempre jugar. Así que, bueno, vamos a apostar a eso, al buen juego y bueno, y después de ponernos bien para apretar en todo el sector de la cancha. Volviendo al tema amistoso, se jugó con dos equipos de primera y casi no se notó diferencia. ¿Vos lo viste así también? Sí, lo vi así. Creo que con Alboy tuvimos mucho la pelota nosotros, intentamos siempre. Hoy por ahí fue un 50 y un 50. Por ahí nos crearon un poco algunas situaciones de gol y nosotros también creamos y eso es bueno, así que de a poquito, como te decía, vamos a ir agarrándole la mano para encontrar el ritmo para llegar al primer partido, ¿no? Y ahora se viene una semana de entrenamientos duros otra vez, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo que te lleva a estar bien en pleno campeonato, así que nada, hay que apretar los dientes y hacerle caso a lo que pide el profe y después los resultados los vamos a tener en pleno campeonato. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a todos. Yeah.